Saludos, saludos, sean bienvenidos a este espacio comentando las carreras. Yo soy Ángel Luis Mercedes y para mí es más que un placer tener la sintonía de cada uno de ustedes para tratar de dilucidar lo que puede ocurrir este martes en el Hipódromo Quinto Centenario, una gran programación y que se presenta para grandes dividendos. Usted debe tirarle, tirarle con mucho tiempo a ese pulpote. Que tiene 16 millones 338 mil 560 pesos 38 centavos. Y desde hoy, ya haciendo sus análisis, bueno, los análisis, supongo que desde el, el día de ayer, domingo, muchos desde el sábado. Y eh, entonces, a tratar de acertar con los seis. Y si este forma sola, mucho mejor. Nosotros llegamos gracias a. Todo pura sangre, todo pura sangre, donde hay de todo para su ejemplar, para su equino, es la farmacia del Hipódromo Quinto Centenario: herraduras, clavos, pacas, vendas, suero, alimentos, todo lo que usted busca para su animal, lo tienen todo pura sangre. Coreanos Auto Import, dos sucursales. La Avenida Joaquín Balaguer, eso es eh, camino al aeropuerto de Güero y. También Coreanos Auto Imports en la Avenida República de Colombia esquina Jacobo Magluta Azar. Allí tiene las grandes atenciones de Miguel Amador Coreanos Auto Imports, todo tipo de repuestos nuevos y usados para vehículos coreanos, Don Beto Racing. La meta es ganar Don Beto Racing apoyando este espacio cuartilla hípica y también tenemos el patrocinio del establo Juan Barón, tradición del pismo dominicano, tradición en el deporte hípico. Además, llegamos a, gracias a TPS, identidad del pista dominicano, TPS, la indumentaria que debes usar. Y el centro hípico Marial, eso está ubicado en Villamella, así que toda mi gente de Villamella. Diríjase al Centro Hípico Mariela a sus respectivas jugadas. Allí tendrá atención del gran Coco Liso. Pulpote en 16 millones 338 mil 560 pesos 38 centavos. Ese es el pulpote para mañana en el Hipódromo Quinto Centenario. Vamos a repetirlo nuevamente. Vamos a repetirlo. Eso información pasó muy rápido. 16 millones. 338,560 mil pesos 38 centavos. Así es, este es el pulpote, dieciséis millones trescientos mil pesos pulpote para mañana en el hipódromo quinto centenario. Programación número 19 de este año, dos De inmediato vamos a ir con los comentarios para las carreras de mañana. Raras carreras que son liberadas, iniciando la primera en 1100 metros. Carrera que tiene bastante nivel. Una carrera que eh, hay varios caballos que vienen de hacer buenas competiciones y donde el número uno es Black Reader. Este es uno de esos que viene a hacer buenas competiciones. Tiene dos triunfos seguidos. Ganó en 1700 metros, ganó en 1400. Ahora lo bajan a 1100 y este ejemplar Black Reader. No tengo dudas de que lo haga bien en la distancia, pero el cambio le puede pasar factura a este ejemplar. Sus dos triunfos han sido con el agua al cuello, ejemplares llegándole muy cerca Black Reader, en el caso de Superlativo, y de Majestic Corredor, quienes llegaron a Hocico. Majestic Corredor es un ejemplar que va aquí en la prueba. Este vuelvo con la monta de William Luis, será la tercera ocasión que William lo monte y eh, busca triunfo nuevamente allí. Black Reader sale de la posición que es incómoda para él, la número uno, debido a que tiene ejemplares que bastante velocidad a sus lados externos. El 2000 Letters es la montaña de Jesús Frías, pegó tremendo rafagazo el pasado martes, puso a temblar el pulpote desde temprano. Eso fue el 27 de febrero, cuando se corrió el clásico Independencia Nacional y esta es la primera, dio ese tremendo rafagazo. Es un caballo que se comportó bien, sus condiciones siguen siendo muy buenas Recuerden que en esa carrera donde él cayó ante Black Reader y el ejemplar Majestic Corredor, lo ofrecimos a él, a los Larras como uno de los principales, debido a ese desempeño de un quinto puesto cayendo ante Majestic Corredor, entonces lo habíamos dejado fuera en esa última y sin dudas pegó a la sorpresa siendo último candidato. A la mañana vuelve con Jesús Frías, en menor tiempo de descanso. Es un caballo que ha estado corriendo bastante junto a Majestic Corredor. Incluso desde el 20 de enero, estos ejemplares han estado corriendo juntos. Y la, eh, el ejemplar Thousand entonces por primera vez, cargará 122 libras en muchísimo tiempo. Solo lo ve en su contra. El número 13, el licenciado Montilla, viene con la monta de José Báez. Es el más descansado de todo este grupo. Con José tiene triunfo. Él, recuerden que él ganó cinco de forma consecutiva y dos de ellas al menos fueron con José. Entonces, fue al descanso el 13 de enero cuando perdió ante CQIP Black Reader y Chisa fue el cache en esa carrera. Él estaba haciendo conejillo de India de CQIP para su siguiente que fue prácticamente reapareciendo 27 de febrero. El caballo llega sexto a 22 de Kerú, Pinal Truffle, Stomba Baguette y allí también. Podríamos indicarle que fue con un de India de 5 AP. Para esta, lo estaban esperando, la llamada. El caballo viene con buen tiempo de descanso. Y licenciado Montilla, no hay dudas de que mañana puede ser tremenda sorpresa. Si él hace esas carreras anteriores, cinco triunfos, ese último sobre todo ante el Superlativo y Speed AP, yo lo veo aquí como uno de los principales al licenciado Montilla que vuelve con José Báez por cuarta ocasión de forma consecutiva. El número cuatro es Novo. Este caballo yo lo veo cambiado. Los retiros bastante inquieto El caballo eh, se mostraba en buena salud y además en esa mirada penetrante de esos ejemplares cuando dicen ya, ya estoy puesto para lo mío. Así que cuidado con Novo, que este ejemplar puede sorprender. En su caso, él tiene el problema serio de que viene a su sexta carrera del año. Y eso podría ser algo incómodo para él. Sin embargo, repito, todos estos ejemplares bastante corridos, a excepción del licenciado Montilla, que viene a su tercera del año. En cuanto al número 5, Majestic Corredor, en sus últimos metros le pesaron en la carrera anterior. Había corrido bien en 1400 con la monta de Francis. Volvió con Francis en su última y en los últimos 200 metros prácticamente caminaba. Vuelve con Francis para mañana y este ejemplar. Entonces eh, viene a su quinta del año y es cuida, de cuidado Majestic Corredor que puede tomar la punta. Se queda fuera precisamente por su quinta del año y por cómo terminó esa carrera solamente hace una semana. Y eso, eso podría pesarle. El número 6, Stangard, es un ejemplar que ha estado corriendo también junto a Majestic Corredor y Thousand Letters. Es el tercero que pone el establo Marifé pero este caballo ha estado más descansado. Si se fijan, él había corrido antes, el día 13, corrieron los tres juntos, el día 20 y el día 30 de enero, también el día 10 de febrero, pero la pasada del 27, lo dejaron descansar y viene a esta con 25 días de descanso. Stangar le han caído muy bien este caballo porque lo veo en buenas condiciones y para mí, este muchísimo cuidado Stangar. Nuestros favoritos en pizarra para esta carrera, gracias al establo Juan Barón. Licenciado Montilla, número 3 será nuestro primero. Segundo, el número uno, Black Reader. Y tercero, el número seis, Stangar Para pool nos vamos con tres y 1 Tres y 1 así nos vamos a ir para pool en esta carrera de apertura. La segunda es en distancia de 1,300 metros. Un grupo de ejemplares nativos, ganadores de una y dos primeras, se van a enfrentar en esta prueba 1,300 metros, iniciando... El pool de cinco, iniciando el pick five. Otra jugada que tiene gran dinero: 926,680 pesos. Y ya, si usted lo acierta de forma sola, además de ese dinero, se estará ahí llevando lo que pague el ticket adicional. Estamos hablando de que usted podría atinar más de un millón de pesos con ese pool de cinco para mañana en el hipódromo Quinto Centenario. Vamos a los comentarios de esta prueba repito, 1300 metros el número uno lo es el señorita Esther, viene con Carlos de León, esta monta es agradable para ella, aunque Carlos la ha montado en cinco de seis ocasiones Carlos es el único jinete que la ha llevado a triunfo antes de Queen gasque y el ejemplar de Tuvuel Tuvitru fue lejos esa carrera, fue en julio después de esa carrera volvió a participar ante Joás Inchalá y la River Swing Llegando quinto, 40 cuerpos. Fue a un descanso hasta el 13 de enero, donde reapareció llegando sexto, como Mar González. Con Carlos viene llegando sexto, pero mucho más cerca. Llegó a 10 de igual superstar de Princess Abby de Forbidden Candy. Se agarrará la oportunidad. Sin embargo, ahora son 1300 y ella va a salir de la peor posición en el aparato de dar salidas. El 2 Champañera ganó y se nota que lo sabe esta Champañera porque el cambio que ha tenido ha sido espectacular, se muestra muy bien vuelve con Fuerte solamente que fue, fue su apero cuando ganó con la monta de Saldaña, eso fue el pasado 9 de enero, desde entonces la guardan en el establo Travesía esperan esta carrera y ahora viene con José Francis Rojas en su contra las 119 libras pero su condición es excelente la de Champañera, una yegua hija de Second Chance y de Nick Juttenheim Así que viene por la familia de los ejemplares en Maremoto P, también de Golden Treble. Cuidado, porque esta tiene clase. El número tres es Boca Woman, la monta de Roger Fidel. En su última le soltaron la lengua y eso fue eh, algo que no le gustó a la yegua. Llegó última de Veralud, doctora Gabriel y Don Vicente Amador. Trató de avanzar en la curva. Esta yegua se veía con buen empuje en la curva. Sin embargo, eh, no pudo. No pudo antever a Luz, doctora Gabriela y don Vicente Amador. Eso fue el 3 de febrero. Así que un mes, dos días sin correr para poca woman. Eso le puede favorecer. Y sobre todo que viene con su lengua amarrada nuevamente. este como Royal Fidel. Que con 112 libras podría provocar sorpresa. El 4 World Superstar para mí es la primera. Es la yegua que viene de ganar reapareciendo el 17 de febrero. Lo hizo con la monta de José báez Vuelve con José esta yegua se va hacia la parte exterior de la cancha, es difícil hacer la curva, el ejemplar World Superstar, sin embargo, José la pudo controlar muy bien, y si ella se sigue aclimatando a los trabajos que están haciendo allí en el estado de La Cigua, y el nuevo ortopeda, Alfonso Frías, no tengo dudas de que esta yegua en este grupo podría dominar fácilmente. World Superstar, ganó ante Princess Abby, y ante Forbidden Candy, Princess Abby, es una yegua que va aquí, ella corrió el 17 de febrero, así que viene con prácticamente tres semanas sin correr World Superstar o dos semanas sin correr. El 5 es Bruce Jr., este podría aprovechar la mucha lucha que haya por la delantera. La monta de Jonathan Saldaña, Jonathan gana champañera, monta champañera en dos ocasiones eh, de forma seguida y aquí se monta en Bruce Jr., le cambian a Luigi Ortiz, Luigi había conducido a Bruce en sus últimas seis carreras al menos y ahora le ponen a Jonathan Saldaña. Este caballo viene a llegar quinto de World Superstar, Princesa Avi Forbidden Candy, pero él llegó a cinco cuerpos. Él venía en un cuarto lugar y quien le pasa por dentro es precisamente Forbidden Candy, que luego de eso gana recientemente. Cuidado con este ejemplar, Bruce Jr., que para mí es el principal enemigo que tiene World Superstar. El número seis, Heroica, ganó con la munda de Omar F. González, ahora viene con la munda de José Villalobos va a subir mucho de libra, en su última cargó 112, ahora va a cargar 118 libras, eso es lo que tiene en contra heroica, la pupila del maralba que corrió el pasado 24, así que viene con 10 días de descanso heroica, y es una yegua que puede avanzar bien en los metros finales, importante esa victoria, porque Omar Omarcito en todo momento se quedó tranquilo, y entonces avanzó donde debía correr, eso pone a ir a, a heroica a una yegua que puede correr en la parte final. El 7 es Princesa Avi. tiene dos carreras muy cerca una de otra: 17 y 24 de febrero. Esta es con 10 días de diferencia. Esa última, segunda en ambas: una ante World Superstar, otra ante Forbidden Candy. Y esta Princesa Avi ahora le montan a José Novas, Va a bajar mucho en peso: 104 libritas para esta yegua. Y por eso es de cuidado, Princesa Avi. Por eso es una carrera peligrosa esta carrera. Esta segunda, debido a que hay varios ejemplares que cambian de jinete y unos más comprometidos en peso, otros con un peso mucho más ligero. No La Rosa, entonces le montan a Luigi Ortiz a este ejemplar. Es otra que cambia de jinete, pues Luigi había estado montando a Bruce Jr. Con José Novas, este llega tercero a dos de Suani y de Bala Dorada. Es un buen grupo para este que va a competir. Y cuidado con nubola rosa porque esta le va a poner presión a la delantera, ya sea War Superstar o cualquier otro ejemplar que quiera irse por la punta para tratar de rematar con Bruce Jr. Este en su última no se quería quitar eh, nubola rosa. Le están buscando allí la vuelta en el establo Ramos Racing Stable. Su última la corrió con espuela fuerte, gringolas especiales y lengua amarrada, pero con los que vuelve nuevamente esta nubola rosa. Y cuidado con ella. Porque de haber de haber eh, de verse con una ventaja cómoda, podría entonces quedarse todo el camino. Ella había cargado 104 libras, ahora viene con 119, y eso es el inconveniente principal que tiene Nubola Rosa debido a que esas 104 libritas se le favorecieron bastante en su última carrera. Y repito, ella no se quitó. Más bien, Suani y Bala Dorada le pasaron corriendo. Es la segunda en el quinto centenario, carrera de muchísimo cuidado, donde yo me quedo con el número 4, como primero World Superstar, segundo el número 5, Bruce Jr. y tercero el número 2, Champañera. 4, 5 y 2, así nos vamos en esta, que es la segunda carrera de la tarde y donde para Pool vamos con 4 y 5. Como se habrán fijado, estamos en... Y el Podermo Quinto Centenario, debido a compromisos, tenemos el programa grabado para el día de hoy. Le pedimos su apoyo con like, apoyenos con un like, pulgar arriba. Vamos a subir esos like y de inmediato vamos a llegar a los comentarios de la tercera. No sin antes recordarles que el pulpo pulpote tiene 16 millones 338 560 pesos, 16 millones 338,560 pesos es el pulpote en el hipódromo Quinto Centenario. Llegamos a la tercera distancia de esta prueba, es de 1,100 metros y esa distancia le pone sabor debido a que hay mucha velocidad en la prueba. Número uno es Serena, a Montes de Brinjortis, tercero a cinco, The sky de Sky The Limits, Moshi Watunya. va a enfrentar un grupo superior, sin embargo, Serena luce en muy buenas condiciones y con la monta de Brent Ortiz podría quedarse tranquilo en esos primeros metros y avanzar luego serena el Dos Moon Games viene de un triunfo fácil ante los ejemplares Rochelle y amor propio esta yegua lo hizo muy bien con la monta de Omarcito González ella viene ahora con Carlos de León va a subir libras 120 en lugar de las 112 que ganó en esa carrera y eso podría nivelar la carrera a favor de otro de los ejemplares que van aquí. Sin embargo, Moon Games, eh, con 10 días de descanso, aquí la veo como una de las principales, sobre todo porque vuelve con fuerte lengua amarrada, que fueron sus aperos. La vez que ganó le quitaron las críngolas y eso ha resultado muy bien para Moon Games. Ahora es una yegua que no le gusta repetir triunfos, es muy difícil verla repitiendo victorias al número 2, Moon Games. El número 3. Es Maritza Queen, esta yegua anda muy bien. Ella tiene un 42.1 con la monta de Jesús Frías. Este trabajo fue a los chileno el pasado 20 de febrero. Eso, ella trabajó, eso fue martes, en 600 metros 42-1. Luego del trabajo, la yegua lució muy bien. Corrió también o trabajó también el pasado martes. No pude eh, percatarme del tiempo. Ella trabajó el pasado martes y... Eh, ya lo hicieron con jinete en la silla normal Jesús Frías la viene a conducir y esta Maritza Queen es una yegua que tiene muchísima velocidad es cierto que ya ha corrido ante un grupo inferior y que ha caído ante Sky The Limits en varias ocasiones que es de grupo inferior pero esta yegua está muy bien está en tren a su propietario Néstor Chassín, al número 3 Maritza Queen y para mañana ella puede hacer buena carrera es una yegua que recuerden que cuando viene descansada, Maritza Queen se lanza sus mejores pruebas. El número 4 es Rosia Elisa, viene de gran carrera ante el ejemplar Moon Games con la monta de José Lenovas. Allí cargó 105 libras y cayó a tres cuerpos de Moon Games. Entonces, Moon Games subiendo de 112 a 120, ella sube eh, 11 libras de diferencia de 105 a 116 con la monta del Fantasma Saldaña. Y eso me ayuda a poner a Moon Games como primer ejemplar en esta prueba, si sí, Rochelle tiene oportunidad pero esos tres cuerpos de diferencia podrían ser borrados a Moon Games debido a esta cantidad de libras 11 la diferencia de Rochelle mientras que la de Moon Games es de, de 8 todavía Moon Games habiendo ganado tendrá una ventaja de 3 libras un handicap de 3 libras y eso eso decide carreras. El número 5 es la Rubia del Swing. Viene con Trussman Quevedo como jinete. Trussman la ha conducido en dos ocasiones, llevándola al triunfo en una carrera ante Avalon y el protector. Esta yegua quedó en un tercer lugar. Seis cuerpos de diferencia. Podría ser lo mismo mañana. Y eh, habiendo tanta velocidad como un game, Maritza Queen, Rochelle Lisa e incluso Serena, esta Rubia del Swing que ha ganado varias veces por la punta podría quedarse en un segundo tercer plano. Y avanzar en la parte final del evento, provocando buenos dividendos. Es importante esta tercera de la tarde, pero atención, atención, Juan aquí no Me quedo con el número 2, Moon Games, como la línea para mañana, número 2, Moon Games. Me voy con ella en línea para ganar la tercera. Segundo, el número 5, la rubia del Swing. Tercero, el número 3, Maritza Kun Así que 2, 5 y 3, así me voy. En la tercera de la tarde. Ahí están nuestros favoritos para mañana en línea con el ejemplar número 2 Moon Games. Esa es nuestra línea para mañana. Nosotros ahora le dejamos con don Julio Fidel y sus recomendaciones para este cartel en el quinto centenario. Okay. Bienvenido a Cuartilla Deportiva. Los comentarios para mañana que se correrá el programa número 19 de la presente temporada y mis comentarios llegan como una fina cortesía de repuestos Hi-Jet 321. Estamos ubicados en la calle, en la Avenida de las Américas número 8, en Santo Domingo Este. Tenemos piezas, versiones japonesas. Somos expertos en Juan minibus y HighJet. Tenemos precios atractivos. Ahí está Ronnie, el hijo de TV. También bienvenido el tío de TV y Ramón Gil, el popular TV. Primera prueba, 1100 metros. El número 1, Blarrido, el Rido, el Doctor Salera, el número 3, licenciado Montilla. Novo va en el número 4, Majestic Corredor, el 5 el 6, Stanworld. Mi primero, Stanworld, sale afuera. Mi primero, no me gustó su última. Pero para mañana lo veo como primero. Segundo, Novo. No dejen este Novo que puede ser la gran viga. Para el día de mañana con Roger Fidel y tercero, Black Riddle, bien colocado. 6-4-1, segunda prueba. Como una fina cortesía de creaciones, Giordano. Los mejores calzados, los mejores precios. Estamos ubicados en la calle 3, aquí en la calle 2. Ahí está Johnny con calzado para damas, caballeros y niños. precios atractivo. En eh, 1.300 metros, la segunda, el número 1, señorita Eter, el 2, Champadera, el 3... Poca Woman, el número 4, World Superstar. El 5, Bruce Junior. El número 6, Heroica. Prince Abby en el 7 y el 8, Novola Rosa. Muy buenas carreras. Mi primero, el número 4, World Superstar. Segundo, poco -woman, tres, Poca Woman, número 3. Poca Woman, ocurrió poco su última, pero mañana es otra cosa. Y tercero, el número 7, Prince Abby. 3, 4, 3 y 7. La tercera, 1100 metros. Irán, el número uno. Mongey el número dos. El tres, Marisa Quinn. El cuatro, Rocializa. el número cinco, la Rubia Alfin. Mi primero, Mongey número dos. Segundo, Rocializa, número cuatro, del La Rubia Alfin, número cinco. Dos, cuatro y cinco. Cuarto evento, 1400 metros. Ford de Ben Candy, número uno. El dos, Sochi Sober. Self Defend, número tres. El cuatro, Don Martín. El cinco. Golden Trevo, el número seis. Condorfly. Mi primero, línea de chichilo comercial número 5, Golden Trevor. Golden Trevor, línea de chichilo comercial número 5. Segundo, Don Martín, número 4. Y tercero, número 3, el Defend. 5, 4 y 3. 1800 metros al cierre. Mi Coffee, número 1. El 2, Don Elías. El número 3, Jumboyer. El 4, Flor María B. Y Terremoto B, el número 5. Excelente carrera. Mucha velocidad en este evento. Señores, qué buena carrera. Mi primero. Número uno, Minay Coffee. Segundo, John Boyette, número 30 tercero, número 2, Don Elías. 1, 3 y 2. La SR, que ya ustedes comenzaron a fina Cordilla y Gracias a la Ciudadana. Los mejores calzados para damas, caballeros y niños. Estamos ubicados en la calle 3, esquina calle 2. Ahí está Johnny, 1300 metros, Lingwig, número 1, el 2 hacia Sentation. número 3, el 4, Overstet. ...el 5, Geraldito Boy... ...el número 6, vela. ...mi primero, La Línea del Chavo de Villajuana... ...número 5, Geraldito Boy... ...número 5, es mi, mi primero... ...y La Línea del Chavo... ...segundo, Asian Sentations... ...número 2 y tercero, Overstate... ...número 4, 5... ...2 y 4... ...así vemos nosotros... ...para el día de mañana... ...el cartel número 19... ...ahora, pláceme dejarle... ...con Ángel Luis Mercedes para el desglose de la carrera, su pool. Así que quédense ahí, en Cuartilla Deportiva. Buenas noches. Bien, ahí estuvimos a Julio Fidel y sus favoritos para mañana en el Hipódromo Quinto Centenario. Recuerde que nosotros llegamos gracias al establo Juan Barón Tradición. Tradición en el hipismo dominicano, establo Juan Barón. Todo pura sangre es la farmacia equina del hipódromo quinto centenario. Allí hay de todo para que sus ejemplares hagan las grandes carreras: clavos, vacas, vendas, herraduras, sueros, alimentos. Todo lo que usted necesita está en todo pura sangre. Llegamos también, gracias a Coreanos Auto Imports, Coreanos Auto Imports, todo. Toda pieza para sus vehículos coreanos, Hyundai Kia es la especialidad, ya sean nuevos o usados, esos respuestos que usted quiere, que usted desea. Estamos en la República de Colombia, esquina Jacobo Masluta, y en la avenida Joaquín Balaguer, eso es camino al aeropuerto de Ligüero. moderna, esa sucursal allí, y todos los servicios para usted, de Coreanos Auto Import. Llegamos gracias al establo Don Beto Racing donde la meta es ganar Don Beto Racing la meta es ganar siempre apoyando este espacio Cuartilla Hípica y comentando las carreras, todo lo que realizamos apoyándolo el Don Beto Racing Martes 5 Pulpote en 16 millones 338 mil 560 pesos y recuerde que llegamos también gracias al Centro Hípico Mariel que está en Villamella y a TPS de Todo Pura Sangre, que es identidad del hipismo dominicano. Todas las indumentarias que usted necesita la tiene con TPS de Todo Pura Sangre. Centro Hípico Mariel está en Villamella, calle 12, en Barrio Nuevo. Usted puede ir al Centro Hípico Mariel, allí lo va a recibir el Gran Cocolizo y va a tener la mejor de las atenciones para usted. Cuarta carrera de la tarde, cuarta carrera, antes de la cuarta, indicarle que el pulpote está en 16.338.560 pesos pulpote para mañana en el hipódromo quinto centenario. 1.400 metros es la distancia de la cuarta carrera de la programación, donde el número uno es Forbidden Candy. Este hijo de Wiki Strike en elegida viene a su primera participación en el Fat Five, Fue reclamado el pasado 24 de febrero, solamente 10 días, y se ha notado el cambio en este ejemplar. Viene con la monta de Héctor Hernández, muy recuperado. Forbidden Candy le quitan las gringolas para el día de mañana. Solamente va a correr con espuela fuerte y lengua amarrada. Y este ejemplar, yo espero buena carrera de él mañana en Forbidden Candy. Se ha aclimatado bastante bien a los entrenamientos del popular joroba José Luis Negrón y repito, espero gran gran trabajo de este ejemplar en la pista mañana número uno for Candy, Entonces, Sochi Sommer, una yegua que ha participado bastante, ya viene a su sexta carrera del año, no ha podido en cuanto a Sochi Sommer volver a la ruta ganadora, tiene rato que no gana esta yegua. El 9 de enero, séptimo, el 23 de enero, quinto, en febrero tres carreras, cuarto, tercero y sexto. Cuando llega tercero, lo hace ante Don Elías y Chandler's Worlds, en una carrera que podríamos incluir en ese grupo de recuperadas. Sin embargo, para su siguiente participación, pierde ante Doña Jacqueline, Golden Trevor y Lady Sunade Debe mejorar bastante Sochi Sommer para ir al círculo de ganadores. El número 3 es Self-Defense, este a diferencia de eh, Sochi Sommer le ha ido muy bien este año, tiene tres victorias en cinco participaciones, ganó con José Báez ante Veralú, ganó con Marcito González ante Picarobé. y luego en dos carreras llega cuarto de Cóncelor y de Cus Norambel en carreras que son de grupo bastante superior. Su última va ante Doña Jacqueline y el ejemplar gana por tres cuerpos, Medellín llegó tercero él gana ante Doña Jacqueline Golden Treble pierde ante Doña Jacqueline en esa última carrera, así que eso hay que tomarlo muy en cuenta, eso hay que tomarlo con pinzas para este South Defense que su oportunidad es real y vuelve con Omarcito González, José Villalobos está montando en el establo eh, Maralba, Doña Bella, los que entrena en Germán León sin embargo, le dejó este caballo a Marcito González en la eh, sobre todo de las 7 libras en que lo bien que se está llevando Omar González con este self-defense que mañana podría provocar sorpresa. El 4 Don Martín vino a este grupo y llegó en una octava posición, llegó alejado este caballo, 15 cuerpos de Doña jacqueline con el de Entrego y Ley De Pero otra oportunidad mañana Don Martín, que el caballo sigue en buenas condiciones, es otro que está muy corrido, tiene 5 eh, salidas. Este año con dos triunfos de forma consecutiva que fueron con Héctor Hernández, se lo viene a montar José Francis, Héctor va a montar a Forbidden en Candy, así que eh, déle un chance a Don Martín que para mañana también podría volver a su ruta normal de hacer buenas carreras. Él viene de llegar no tan lejos del ejemplar Golden Treble en carrera, o oh, él viene de ganarse a Golden Treble en carrera anterior del pasado 10 de febrero y para mañana entonces eh, viene contra Golden Treble nuevamente. Recuerden que cuando Don Martín llega octavo, Golden Treble es el que llega segundo detrás de Doña Jacqueline. Por eso es una carrera donde eh, le digo nuevamente que le dé un chance a Don Martín. Si a usted le gusta y si a usted le cabe, póngalo porque este caballo está en buenas condiciones y creo que sí que puede hacer un gran trabajo ante este grupo. El número 5 es el ejemplar Golden Treble. Es uno de los principales en la prueba. El caballo viene con Carlos de León, con Carlos él ha tenido buenos resultados, incluso su último triunfo y que fue en el Hermanos Lara con Richard Aristi como entrenador, fue con Carlos de León y saliendo de un número 6, mañana va a salir del número 5, este caballo Golden Treble es un ejemplar que tiene bastante oportunidad, él ha corrido tres veces durante el mes de febrero, en enero solamente una carrera, pero esas tres de febrero... Eh, exceptuando la última, fueron dos carreras eh, donde se esperaba más de él, ante Puro Talento y Flor María, y luego ante Primera Dami Burlao, esa última ya demuestra mucho mejor eh, lo que Golden Trevor podría hacer. Este caballo cerró de favorito, pero llega a tres cuerpos de Doña Jacqueline, quiere decir que hace una buena carrera en esa última, hay que darle oportunidad. El número 6 es Condor Fly, mañana sí corre Condor Fly, es de ejemplar viene de llegar octavo detrás de Don Elías, majestuoso rey y la Gioconda vamos a ver cómo se comporta este número seis, majestuoso rey. Nuestros favoritos gracias al Don Beto Racing Establo Juan Barón son los siguientes, primero el número cinco, Golden Treble, segundo el número uno, Forbidden Candy y tercero el número cuatro, Don Martín cinco, uno y 4 así nos vamos con nuestros favoritos en la cuarta de la tarde. La quinta es en distancia de 1800 metros. Antes de decir que 5 y 1 son los que van para pool. Para pool 5 y 1, los ejemplares eh, golden Treble y Forbidden Candy. La quinta, 1800 metros, es en distancia para mañana. El número uno es Midnight Coffee. La monta, este es Merlin Hust. Merlin es el jinete que de polvida. Le ha sacado el mejor provecho. Ahí vuelven a estar los favoritos de la cuarta. Los llevamos. Y nuestros patrocinadores en pantalla. Este Midnight Coffee con Smerling Justo, recuerden, en Triple Corona. Luego ganó carreras también con Smerling Justo. Este caballo sufrió mucho de, en diferentes oportunidades. Tuvo inconvenientes. Le fue tratado. El caballo volvió a, a las carreras. Lo está haciendo mucho mejor. Él tiene un segundo detrás de Gustavo Lambert, que aquí lo pone como un, como un primer favorito. Importante que vuelva con Smerly. Será la sexta ocasión que Smerly lo conduce en siete carreras. Así que Midnight Coffee, que viene con trabajo de 20, del 24 en 52-2, para mí este ejemplar es uno de los principales. Y si usted va a apuntar un solo en la quinta, tiene que apuntar a Midnight Coffee. Ya está listo para volver. Al área de ganadores, y este con Smerling Justo, yo lo espero como ganador de la quinta carrera en eh, carrera de 1800 metros. Midnight Coffee, él había llegado alejado entre estos grupos superiores, como Warl Case, Sombra, Conselor. Corrió ante Gusto Lambel, que es este, un grupo eh, inferior a ese que estamos diciendo, pues de un grupo harto en 500 mil pesos. y Este caballo llega segundo produciendo muy, pero muy bien. Midnight Coffee para mañana, póngalo. El número 2, don Elías, tiene la monta de Carlos de León, otro que viene a, a batallar la punta. Este don Elías podría ser el enemigo principal del ejemplar Flor María B. También podría ser lo contrario, Flor María, el enemigo principal de don Elías. Este viene con un salto de grupo, pues el caballo fue reclamado en 300, había ganado en 300 en dos ocasiones. Y lo traen por este grupo de medio millón de pesos. Y es un salto alto el que va a tener Don Elías. Va a tener que mostrarse a capacidad. Él anteriormente no ha podido dominar a estos grupos, incluso en la distancia. Y para mañana, con la gran velocidad que va a tener en Flor María B, podría entonces eso pasarle factura. En caso de que se coloque cómodo, Don Elías podría hacer buena carrera. Este es otro que viene a su primera carrera para el Estado Five. Y bajo los entrenamientos de José Luis Negrón, ellos tienen el hermano completo, que es el, el ejemplar Alticornio. Y también tienen a Don Elías. Son ejemplares muy parecidos en cuanto a su físico. Y este Don Elías para mañana entonces podría eh, hacer gran carrera. Sin embargo, veo la punta, su principal enemigo. La delantera que puede tomar el ejemplar Flor María B. Otro que están mandando por la delantera. Y ya no su última. En esa forma es Jumbo Jet. Viene con la monta de José Villalobos. Él corrió el clásico Francisco de Rosario Sánchez, yéndose en punta. Pero su mejor carrera, repito, su mejor carrera fue el clásico Matías Ramón Mella, cuando vino desde detrás del paso. Así lo considero. Y este ejemplar en el clásico eh, Francisco de Rosario Sánchez quedó en un. Cuarto, en un tercer lugar detrás de Wicked Worlds, Glorioso Bay, Jumbo Jet. Y usted dirá, Ángel Luis se fue por la punta, sí, pero se robó la carrera debido a que Wicked Worlds, Glorioso y el ejemplar Forbidden Candy son ejemplares que tienen ausencia de velocidad inicial. No son ejemplares que tienen velocidad inicial y por eso Jumbo Jet pudo tomarle la punta. Intentaron lo mismo en el clásico Juan Pablo Duarte y pasaron. La factura con Glorioso B, Wicked Worlds y Gus Norambel ganándole, pero él llegando a 45 cuerpos de la primera posición porque ya en la curva el caballo venía mejorando su ritmo. Para su siguiente participación se fue a batallar la punta y en un segundo lugar llegó detrás de Glorioso B. Se quedó en un cuarto lugar en su siguiente participación a cuarto a seis de Wicked Worlds y Gus Norambel, pero cae ante el Wicked Worlds. Quiere decir que seis cuerpos de Wicked Wars es una gran carrera. Se va a batallar la punta cuarto de Mr. Papringo, cayendo ante Gusto Nambel y Primera Dama. Y en su última se fue por la punta y gana ante Surf Defense y Poca Woman un grupo bastante inferior. Así que para mañana, con la velocidad de Don Elías, con la velocidad de Flor María B, es muy probable que veamos a este caballo corriendo en un segundo plano. Si se va a batallar... Va a ocurrir lo mismo que en carreras anteriores, eso es lo que preveo, y por eso yo lo tengo a él como una opción de quedarse cerca del paso, más no de ir a batallar con estos dos ejemplares. El número 4, Flor María B, no tiene otra forma más de correr que irse por la delantera. Pero, ¿qué pasa con Flor María B? Está dando el brinco lento, sobre todo en distancia de aliento, y eso lo puede aprovechar Don Elías. En el caso de Flor María, ella viene de llegar un segundo y ya demostró que está mejorando lo hizo ante puro talento y se gana Don Martín también el ejemplar eh, Golden Treble eso fue en 1400 metros, el 10 de febrero viene con 25 días de descanso y Flor María B para mañana hay que tomarla muy en cuenta el número 5 Terremoto P ahora pertenece a los hermanos entrena a su propietario Julio Gabriel Pérez vamos a ver cómo lo hace Terremoto P que es un caballo que se recupera mis favoritos en esta prueba son Midnight Coffee, marcado con el número uno de primero. Segundo, el número dos, Jumbo Jet. Y de tercero, el número cuatro, Flor María B. Uno, dos y cuatro, así me voy en esta que es la quinta de la programación. Inmediatamente pasamos a la sexta, sexta carrera de la tarde, una de las más niveladas en una programación que promete mucho y que tiene un pulpote en 16 millones 338 mil 560 pesos. Ese es el pulpote para mañana en el hipódromo Quinto Centenario. 16 millones 338 mil 560 pesos. Muchísimo dinero. Vaya tras ello. Viágalo con tiempo. Recuerde que llegamos gracias a todo Pura Sangre. También gracias a Coreanos Auto Imports. Llegamos gracias al establo Juan Barón, tradición del hipismo dominicano, establo Don Beto Racing, a TPS de todo pura sangre indumentaria del hipismo dominicana, identidad del hipismo TPS y gracias al centro Hípico Mariel que está en Villa Mella, la calle 12 del Barrio Nuevo, eso es en el 10 y medio de Villa Mella, 16 millones. 338.560 pesos, acumula el pulpote para mañana. Llegamos a la sexta, 1.300 metros, número uno, lo es el ejemplar Lingwis. Tiene la monta de Omar F. González. Este ejemplar lució bien ante el Sultán B, lució bien, llegando en un segundo lugar. Eso fue en carrera del pasado 20 de febrero, en 1.400 metros, tiene 100 metros menos para el día de hoy. Este caballo adelantaba bien y no tuvo la mejor de la partida en esa carrera Linguis. Corrió bien. El número dos, y lo entrena Valerón, que es, es muy duro, Valerón. El número dos es Asian Sensation. Tiene excelentes condiciones. Este caballo luce de una forma abismal en cuanto a sus eh, trabajos matinales, luciendo bien. También en los retiros, cuidado con Asian Sensation. Vuelve con Drew Quevedo y tiene un segundo detrás del de ejemplar de Genaro Rosario, Night Treasure. Y cuidado con este, porque ya le ganó a Geralditos Boy en su última prueba cuando se enfrentaron. Él llega segundo y Geralditos Boy llega tercero. En cuanto al número 3, Peggy, y la monta de Smerlin justo este se fue adelante, incluso se vio adelante en un momento de la pasada carrera el 20 de febrero. Sin embargo, no tuvo suficiente para. El ejemplar Sultán B que al final gana la carrera también pierde ante Lingüis que va aquí. El número 4, Overstated. Este caballo trabajó 600 metros el pasado sábado. Hizo un 42. Cuidado con este ejemplar que está trabajado para la carrera. Overstated y Monta Carlos de León. Cuidado con este ejemplar. El número 5, Geralditos Boy. Uno de dos que presenta José Roncino en esta prueba. Geralditos viene con la monta de Roger Fidel. La combinación mejor que le ha ido a Roncino, aparte de Jimmy Jiménez, creo que es eh, la, la mejor con Jimmy, y esta es con Roger Fidel, que es tremenda. Con Roger, desde hace más de un año, tienen una combinación estupenda, eh, José Roncino, y para mañana le coloca Geralditos Boy. Este caballo tiene muchísimos trabajos durante las mañanas, y para el día de mañana, yo lo veo a 1300 metros ganando la prueba. Y viene de ganar. Reapareciendo con 1.18-1 y en su última llega a 10 cuerpos de 1.18 y dos quintos Ambas carreras fueron con el fantasma Saldaña y este caballo, mejorando un poquito esa última, debe aquí ganar el evento. El número 6, Atabelía, es la monta de Jesús Frías, estaba a ir por la delantera, así que todo el que vaya adelante tendrá que fajarse con Atabelía en esos primeros metros y eso le pone la carrera un poco más fácil a Geralditos Boy y a Overstated, que son ejemplares que vienen desde cerca del paso. Lo propio podría acontecer con Asian Sensation, que hacen un segundo tercer plano, y a Tabelía su principal problema ha sido el que ella cede bastante en la parte final del evento. En la última sucedió, pero no tan drástico como nos tiene acostumbrado a Lía, y por eso gana la carrera tres cuerpos de diferencia ante Sky Interest. Nuestros favoritos para la sexta llegan gracias a coreanos, Auto Imports si y son Gerarditos Boy, número 5 de primero, segundo el número 2, Asian Sensation, tercero el número 4, Overstay 5, 2 y 4 y los tres van para nuestra selección. Así que en pantalla nuestra selección para mañana, 3 y 1, en la primera carrera 3 y 1, los ejemplares licenciado Montilla Black Reader en la segunda. 4 y 5, World Superstar Bruce Jr. en la tercera, nos sumamos en línea atención Juan Aquino, con el número 2 Moon Games para completar como le gusta a Luis Soto, entonces nos vamos con la del swing y el ejemplar Maritza Queen. así que si usted quiere el 1, 2, 3 en esa prueba, 5, 2 y 3, pero en línea con el 2 Moon Games en la cuarta, nos vamos con 5 y 1 Golden Treble y Forbidden Candy en la quinta nos vamos con el uno Midnight Coffee. El número 3, Jumbo Jet. Y en la sexta nos vamos con el ejemplar número 5, Geralditos Boy. El 4, Overstated. Y el 2, Asian Sensation. En el orden 5, 2 y 4, así será nuestra selección. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes por el inmenso placer de su sintonía. Pasen todos felices el resto de la noche. Buenas noches.